Pues sí, es una buena base, la verdad es que es una base importante, pero bueno, también tenemos obviamente que ver los centrales, porque los centrales tendrán que ser de la Liga de México, pero vamos a definirlo hoy en la tarde, más o menos el equipo que pueda empezar a iniciar. Bastante, como todos, cada uno de los partidos que hemos hecho de preparación con mucho valor. Cuando llegue la tarde y vea todo cómo están cada uno, ahí les podré dar un poquito más de detalles. Me encantaría dar la alineación, pero desafortunadamente en esto tienes que esperar a ver cómo están cada uno de los jugadores, ¿no?